suceden primero dentro de los hogares de las víctimas mayoritariamente, ¿no? Y que quienes son los asesinos son hombres del círculo íntimo y conocidos de las mujeres. Estamos hablando de sus parejas, exparejas, padres de sus hijos e hijas, ¿no? Necesitamos urgentemente la intervención del Estado justamente para desarmar estas asimetrías que existen en materia de relaciones de género, ¿no? Porque, bueno, son alarmantes y porque uno tiene la creencia de que las mujeres estamos expuestas o estamos en situaciones de fragilidad cuando salimos de nuestros hogares, y las estadísticas nos dicen lo contrario, ¿no? Que las peores formas más crudas de la violencia las sufrimos y las padecemos dentro de nuestros hogares. Claro, eso no quiere decir tampoco que afuera no sigamos vulnerables también por todo un entramado cultural que Totalmente. hace que la mujer esté vulnerable ante cualquier otra situación. Totalmente. Estamos hablando de estadísticas que nos hablan de quiénes son los femicidas y cuáles son los lugares en donde estos asesinatos suceden, para visibilizarlo, pero como les decía antes, hay todo otro entramado cultural que es cotidiano en relación a estas asimetrías de poder y desigualdades de género que las vivimos cotidianamente, ¿no? En el espacio público, esto es muy evidente a partir de las situaciones de acoso callejero, que es algo que también venimos visibilizando, o las distintas formas de violencia o discriminación que sufrimos cuando salimos de nuestros hogares, ¿no? Que hacen a esta sociedad que sigue ubicándonos en un lugar de inferioridad en relación a los varones. Exactamente. En mi provincia, acá en La Rioja, si bien se han empezado a visibilizar estos casos, es recién este año que empiezan a tomar otra dimensión, empiezan a tener más fuerza en los colectivos de mujeres, en diferentes organizaciones que han empezado a visibilizar estos crímenes. Y algo que resalta mucho en la opinión pública es esta idea de que, bueno, ahora hay más femicidios porque, bueno, salen más en los medios de comunicación, entonces el agresor sabe el modus operandi de cómo actuar ante la víctima. Pero la realidad, cuando uno empieza a revisar la historia triste de nuestra provincia, es que antes no se visibilizaban y terminaban siendo hasta secretos de familia. Así es, hubo quienes salieron a decir que a partir de las movilizaciones aumentaron estos asesinatos. La verdad es que no, aumentó la visibilización, logramos meterlo en la agenda pública y social como una problemática a abordar urgente, ¿no? Al contrario, en la medida que vamos tomando conciencia como sociedad y en la medida que los medios de comunicación entienden que tienen un rol fundamental a la hora justamente de revertir determinados estereotipos y de informar y comunicar como deben, es que empezamos a tener más visibilidad. Bien, me gustaría que nos comentes de algún contacto al que se puedan dirigir las personas que quieran establecer alguna comunicación con ustedes en el observatorio. Bueno, pueden encontrarnos en las redes sociales como Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Y nuestro mail es observatorio ahora que sí nos ven @gmail.com para quienes quieran escribirnos también. Muchísimas gracias, Raquel, por esta entrevista telefónica. Esperamos poder hablar con vos nuevamente, quizás en un futuro. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Estuvimos hablando con Raquel Vivanco, ella es presidenta del Observatorio en Contra de las Violencias de Género, Ahora Que Sí Nos Ven, observatorio al que pueden contactarse a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Ahora Que Sí Nos Ven, acerca de esta escalofriante cifra. Hoy en la Argentina cada 27 horas se está asesinando a una mujer o en estos crímenes de odio de género. 19:49 en todo el territorio nacional. Seguinos.